de alguna institución educativa. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició hoy su campaña de vacunación intensiva contra la difteria, tosferina y tétanos para proteger a los niños michoacanos menores de 5 años. El doctor José Luis Toro, coordinador delegacional de Medicina Preventiva del IMSS, explicó que desde hace varios años Michoacán se encuentra libre de casos de difteria, pero que eso no significa que no puedan dar nuevamente. Esta acción se va a llevar a cabo en todas las instalaciones del instituto, atendiendo ya sea población afiliada al mismo o así como población abierta. Esta es una vacuna que se aplica en forma gratuita totalmente. Indicó que nuestro estado es preferentemente tetanígeno y que sin embargo en los últimos años la incidencia de esta grave enfermedad ha sido baja. Una enfermedad cuya puerta de entrada es alguna lesión que tiene la persona y que esta lesión está básicamente contaminada con tierra y está con materia fecal generalmente de animal. Fundamentalmente los animales, los caballos o los bovinos, las vacas. Por lo que se refiere a la tosferina, en 1986 se presentaron varios casos, especialmente en el medio rural, por lo que dijo es importante la colaboración de los padres y familias para que lleven a vacunar a sus hijos menores de 5 años. Finalmente explicó que la administración de la vacuna se hace en 3 periodos de 2 meses cada uno. Para Pulso Michoacano informó Antonio Ramírez Aldaña.